Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos al siguiente estudio, el cual afirma y asegura que la habilidad en videojuegos está relacionada con la inteligencia. Una investigación científica lo corrobora, ha sido la revista científica PLOS ONE quien ha publicado el resultado de esta investigación, que concluye que los videojuegos son una especie de test de inteligencia. De acuerdo con investigadores del Digital Creativity Labs, desde la Universidad de York, en Reino Unido, hay una correlación entre ser hábil jugando a videojuegos de estrategia online, como por ejemplo League of Legends, y tener altos niveles de inteligencia. ¿Quiere decir esto que jugar a videojuegos nos hace más inteligentes? No, sino que ambas capacidades se manifiestan al mismo tiempo. Que una lleve a la otra no significa que somos más inteligentes, o que jugar a videojuegos nos hace más inteligentes. Alex Wade, coautor del estudio, asegura que en el pasado se ha señalado que la gente que es buena en juegos de estrategia como el ajedrez tienden a sacar puntuaciones muy altas en los tests de coeficiencia intelectual. Nuestra investigación ha extendido esto a los juegos, con lo que millones de personas se divierten cada día. Dicen que la edad se paga cara en los FPS. En un segundo estudio incluyeron también shooters como Destiny y Battlefield 3, donde se dieron cuenta que la habilidad de juegos de estrategia varía en función de la edad, de manera similar a cómo cambiaban las puntuaciones en los test de inteligencia. Dicho de otro modo, que la edad repercute en la habilidad en juegos de disparos. A más edad, menos habilidad. Tampoco hay que ser un lince para decir esto, pero bueno. De este modo, consideran que los juegos de estrategia y los FPS pueden servir como aproximación a lo que puede ser un test de inteligencia para hacer análisis en parte de la población, especialmente en disciplinas como, por ejemplo, la epidemiología cognitiva. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, curioso estudio, curiosa información que quería trasladaros, dejar vuestro like y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.